El incendio se desató pasadas las 6 de la tarde. La intensa humareda llamó la atención de vecinos que llamaron a la policía y bomberos. El fuego provenía de una casa deshabitada ubicada en Maldonado y Carlos Quijano. El lugar era utilizado como refugio para varios intrusos. Dos camiones de bomberos trabajaron para sofocar el incendio que puso en riesgo a varias viviendas linderas. Vive mucha gente arriba, muy cerca de ese lugar. No, arriba vive gente, pero ahí viven, son todos intrusos, que ahí no hay familia estable. Tienen basura. Tienen basura, tienen una mugre que es un infierno. Ahí ya hemos hecho denuncia y no hay caso. Es impresionante. ¿Y hace cuánto tiempo aproximadamente que está vacío? No sé, debe ser como 3 o 4 años.